Bueno, mi gente, estamos cambiándole el spring clock a esta Tundra 2012. Y que no son, no, el claxofón no está funcionando, o la trompeta, o como le quieran llamar. Entonces, los pasos es, lleva unos tornillos aquí en esta parte. Entonces le quitan estas tapitas que van ahí al lado. Igual acá también al otro lado lleva una igual. Y ahí está un tornillo. Ese tornillo le tienen que aflojar para que suelte la tapa de aquí, que es la que tengo aquí. Esta. Y luego desconectan los dos conectores ahí. Desconectan este también y luego esto se tiene que quedar. Yo lo que hago, le hice unas marcas, unas marquitas aquí para saber cómo la voy a poner de nuevo en los mismos puntos. Y muchos utilizan una prensa para quitar eso, que esté agarrada con esta, pero viene bien, se atasca bien. Entonces, lo que yo hice, estos tornillos solo yo fue que se los puse aquí nada más para mostrarles. Viene así, los agujeros ya están ahí y se utiliza una prensa, y los tornillos van aquí, el otro acá, y el de en medio de la prensa va aquí para poder despegar este volante. Entonces, lo que yo no tengo la prensa ahorita en estos momentos, conseguí estos tornillos que quedan perfectos ahí. Así, uno por cada lado. Y bueno, sé que es mejor conseguir la prensa, pero luego vine y utilicé un martillo. Martillo con cuidado, le haces fuerza aquí y la parte de esta parte que pegue en esta de aquí. Y lo levanté un poquito, igual aquí, así, otro poquito de acá. Y ya sale. Entonces, como les dije, tienen que hacer unas marquitas ahí para que lo vuelvan a poner exactamente. Las llantas tienen que estar bien derechas. Y así. Entonces ya sale. Muy bien. Ya está ahí, si ven. Entonces, ahora le vamos a soltar este de aquí. Bueno, como ven, ya le quité la tapa a esta. Ahora vamos a ver cómo quitamos esto. Ok, le desconectamos estos que van aquí ya. Este va aquí, este otro va aquí. Entonces lo desconectamos. Lleva unos clics aquí. Este lo levanto. Igual lleva este otro aquí en la orillita. Ahí está. Luego lleva el otro por acá, aquí. Y
desconectamos esta otra. Y ahí está. ¿Se ve? Ahí está. Entonces le vamos a quitar una parte. Esta parte de acá al fondo, esa siempre va a quedar. Ok, como ven, este la movimos. Esta la vamos a pasar al nuevo. Solo llevo unos clics. Y ahí queda. Igual o aquí. Ok, va aquí. La quitamos aquel y la ponemos a este. Aquí va, aquí ya solo la puchamos. Me disculpan que es que estoy grabando con el teléfono y se menea mucho. Ok. Se la ponemos. Y ahí ya. Que trabe. Y o al otro. Igual y ya está, ya tenemos el otro nuevo. Esta cosita se la vamos a quitar ya cuando esté puesto y así ya solo vamos a ponerla. También lleva estos clics aquí. Ahí tronó. El otro también. Y el otro también. Entonces ahí está. Este seguro lo vamos a quitar ahorita cuando ya estemos. Va a poner la otra parte.